Vamos para España, nada más y nada menos, a hablar con Girardo Pizzarello. Él es, entre otras cosas, doctor en Derecho, profesor en Derecho Constitucional. Entre 2015 y 2019 fue vicealcalde de la ciudad de Barcelona, actualmente es diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso en Madrid por el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Además, es argentino, nació aquí en Tucumán. Gerardo, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Rebelde Argentina. Buen día para nosotros, buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Un placer escucharlos. Bien, el placer es nuestro, Nahuel y Tomás, estamos acá. En principio, quería preguntarte cortito, sabemos que tenés poco tiempo, sabemos que sos hincha del Atlético allá. ¿En Argentina le tenés cariño a algún equipo de fútbol? ¿Le llegaste a tomar cariño? Y bueno, sí, no, soy de River desde que era muy chico, y obviamente de Atlético Tucumán, soy decano. Ah, muy bien, Atlético y River, muy bien, perfecto. Gerardo, bueno, en principio queríamos tocar el tema de Sahara Occidental, algo que por ahí aquí en Argentina se conoce poco, pero que es un caso muy interesante allá, realmente allá por tu región. ¿Podés explicarnos un poco, sé que tenés pocos minutos, como puedas, el caso de Sahara Occidental para la gente de aquí en Argentina que no lo conoce, y por qué vos lo estás relacionando con Ucrania? Bueno, lo estoy relacionando con Ucrania porque el pueblo saharaui, el pueblo del Sáhara Occidental, tiene hace mucho tiempo un conflicto por el reconocimiento de su derecho al autogobierno, la autodeterminación con Marruecos, ¿no? Y eso está en el norte de África, aquí, muy cerca de España. Y España durante mucho tiempo fue la potencia administradora de eso que hoy es el Sáhara Occidental. Que ya digo, eso es un pueblo, el pueblo saharaui. A los oyentes que estén escuchando, les aconsejo que lo busquen por internet, un pueblo muy sufrido, que resistió durante mucho tiempo y que en todas estas últimas décadas ha sufrido a una monarquía muy autoritaria como la marroquí. Y históricamente España había defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui porque es lo que defiende Naciones Unidas. Y recientemente lo que vimos hace una semana fue un cambio de posición del gobierno del que nosotros formamos parte, pero básicamente un gobierno, una decisión tomada por el presidente, por Pedro Sánchez del Partido Socialista, bastante inexplicable, de dejar de dar ese apoyo al pueblo saharaui. Y a mí me pareció inaceptable porque no es muy distinta a la situación de Ucrania, ¿no? Lo que el pueblo ucraniano está pidiendo, ¿no?, frente a la invasión de Rusia, es que se reconozca su derecho como pueblo a existir, su derecho como pueblo a autogobernarse. Ya puede decir Putin que ellos consideran que Ucrania debería ser parte de Rusia, pero si la mayoría de los ucranianos no lo sienten así, tienen ese derecho. Y entonces simplemente lo que yo dije en una intervención del Congreso es que si se está defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo ucraniano, es una hipocresía que España al mismo tiempo no se lo reconozca al pueblo del Sáhara Occidental, que ya digo, es un pueblo que viene sufriendo desde hace mucho, mucho tiempo esa actuación autoritaria de la monarquía de Marruecos. Gerardo, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Te quería consultar del tema del espionaje, ¿no? A líderes independentistas de Cataluña, que está teniendo, la verdad, que mucha trascendencia. El gobierno de España, de Pedro Sánchez, primero intentó no hacerse cargo de eso, ahora dice que va a dar cuenta, ¿no?, de lo que pasó. ¿Ustedes cómo lo están viviendo ese tema ahí, también siendo parte, digamos, del gobierno? Bueno, hay varios temas en los cuales uno forma parte de un gobierno de coalición, pero tiene discrepancias, ¿no? Hay cosas que no comparte, cosas que incluso no estaban en el acuerdo de coalición que se aprobó en su momento, y cuando hay cosas como escandalosas que afectan derechos humanos básicos, como es este caso de espionaje, más todavía, ¿no? Es un caso complicado porque es un caso que se está dando en muchos países de Europa, porque no es un espionaje que consista en que te escuchan la conversación, por ejemplo, que nosotros estamos teniendo por teléfono ahora. Estamos hablando de la utilización de una tecnología muy concreta, que es este software que se llama Pegasus, que pertenece a una empresa israelí, que es muy caro de conseguir, que solamente lo pueden conseguir algunos gobiernos que pagan millones y millones de dólares por adquirirlo, y que no es que te permita escuchar una conversación telefónica, es que te permite entrar a tu teléfono y controlar todo lo que hay en ese teléfono, fotografías, audios, etcétera, e incluso puede desde afuera activar la opción de grabar
del propio teléfono, puedes filmar tus imágenes. Es una cosa terrible que está pasando en muchos países europeos y que lo que nos acabamos de enterar aquí es que en el caso de España se habría utilizado contra más de 65 dirigentes políticos, activistas, abogados defensores, que son de partidos independentistas, pero que se podría haber utilizado contra gente de otros partidos. Yo mismo no sé todavía si tengo mi teléfono, por ejemplo, infectado por este software y alguien me estaba espiando. Por tanto, es una cuestión muy peligrosa que va más allá de las ideas que tenga uno de convicción democrática básica, ¿no? Que permitir este tipo de actuaciones ponen entredicho libertades fundamentales. ¿Y cómo están, digamos, llevando adelante justamente esas diferencias como coalición? Digo, ¿hasta qué punto? Porque acá también pasa, digamos, pasa en nuestro gobierno, en el frente de todos. Digo, ¿cómo lo están manejando? Porque muchos dicen, no, esto hay que hablarlo puertas adentro, no hay que hablarlo en los medios, digamos. Y pasan esas cosas, esas controversias que obviamente que terminan siendo expuestas, digo. ¿Ustedes cómo lo están viviendo, estas tensiones? Bueno, no es fácil, porque yo creo que efectivamente se producen muchos gobiernos que tienen como distintas almas, ¿no?, dentro. Bueno, nosotros tenemos claro, por lo menos ahora, digamos, que no hay una alternativa a este gobierno de coalición, porque en nuestro caso no hay mayoría parlamentaria alternativa para llevar adelante una política que sea realmente progresista, que sea una política de izquierda, que sea la política que necesita, digamos, la gente común, las clases populares. No hay una alternativa aritmética. La única alternativa que habría es dejar que caiga este gobierno, que se convoquen a nuevas elecciones, que eso en un régimen parlamentario se puede hacer. Lo que pasa es que con las encuestas en la mano, la extrema derecha y la derecha ganarían seguramente, ¿no?, porque están en un punto de ascenso. Entonces, por responsabilidad y porque no hay una alternativa ahora mismo, uno defiende que ese gobierno de coalición se mantenga, pero le exige a ese gobierno de coalición también que cumpla con su acuerdo programático. En su acuerdo programático no estaba vulnerar derechos humanos, en su acuerdo programático estaba mejorar el salario mínimo, estaba ponerle límites a las grandes fortunas, estaba proteger, digamos, lo que son los bienes públicos, los bienes comunes, invertir más en vivienda, en sanidad, que si tenemos una ley de alquileres ponga límites, por ejemplo, a los incrementos abusivos de los alquileres, que enfrente a la especulación. Entonces, bueno, teniendo por un lado esa responsabilidad que queremos que el gobierno se mantenga y que la mayoría que lo apoya, que a veces son partidos que están fuera de la coalición también, ¿no?, que lo apoyan desde fuera, se mantenga, y al mismo tiempo exigimos que se cumpla ese programa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de una manera que la gente no lo perciba como ruido permanente? Y bueno, eso no es fácil, porque los medios de comunicación hay medios interesados en presentarlo así, pero a mí me parece que es una cosa legítima y necesaria, ¿no? Impulsar aquellas cosas en las que estamos de acuerdo con la máxima rapidez posible, porque en medio de una pandemia y ahora de una guerra la ciudadanía lo necesita, y cuando haya discrepancias sobre temas básicos ponerlas claramente sobre la mesa, ¿no?, porque para eso somos fuerzas políticas diferentes. Gerardo, por último, y agradeciéndote mucho, hoy se cumplen, en este momento se cumplen 45 años de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Se cumplen 45 años del 30 de abril de 1977, cuando se reunieron por primera vez para exigir la aparición de sus hijos. ¿Qué palabras tenés para este momento? Bueno, la máxima admiración, que gracias a ellas muchos de nosotros somos. Yo, si las madres y las abuelas no hubieran existido, yo siendo víctima de un abogado asesinado en la dictadura, no sé si hubiera sobrevivido. Cuando uno aguanta, ¿no?, y sigue dando muchas batallas, piensa que ha sido fundamentalmente que ellas han existido. Así que yo como víctima más o menos directa de la dictadura, nada más que agradecimiento. Y ya con algo de distancia, me parece que es un agradecimiento que debería hacerlo la humanidad entera, ¿no? Porque ellas fueron un ejemplo de persistencia y de trazar, digamos, un nunca más, que tiene que ser hoy más que nunca, ¿no?, una consigna frente a los retrocesos que plantean quienes creen que el terrorismo de Estado, que esas dictaduras tremendas de los años 70 deberían volver, o al menos la blanquean, ¿no? Me parece que la herencia de las madres y de las abuelas en general es un gran tesoro que tenemos que custodiar como un patrimonio de la humanidad. Gerardo, entonces, muchísimas gracias realmente por estos minutos. Bueno, al contrario, ustedes, felicidades por el programa, y espero que podamos hablar pronto otra vez.